No, no lo busca en el libro, no viene en el libro. Dos tercios y cinco cuartos. Otra vez. El objetivo de reducir fracciones a común denominador es encontrar dos fracciones que tengan el mismo denominador y valgan lo mismo que estas dos. ¿Vale? Lo primero que se hace es el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 4? 12. Pues tengo que encontrar dos fracciones que tengan como denominador 12 y que sean equivalentes a estas dos. Entonces, para encontrar el número que va en el numerador para que sea equivalente, lo que hago es dividir 12 entre 3, que me da ¿cuánto? 4. Y multiplica este número por 4. ¿Cuánto es 2 por 4? 12 entre 3, 4. 2 por 4, 8. Y aquí lo mismo. 12 entre 4 me da 3. Y 3 por 5 me da 15. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Lo has visto ya?